Hello, this is John Grills from Creepy. Want to see something scary? Shudder is the ultimate streaming service for fans of horror, thrillers, and the supernatural. Brought to you by AMC Networks. Shudder is a premium streaming service that promises its members a multi-sensory dive into fantastical worlds. All uncut and commercial-free. Discover films and series that cover the entire horror spectrum, including highly anticipated new releases like The Boy Behind the Door and one of my new favorite movies, Psycho Gorman. Available ad-free, on demand, and through the platforms you're already on. Shudder. So good, it's scary. Sign up at shudder.com. That's S-H-U-D-D-E-R. Este es el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. 15 amigos que uno por amor puede hacer una cantidad de locuras impresionante. Algunas destructivas y otras que te llevan a crecer. Hay quien cuando lo truenan, pues se pone a dieta o consigue una mejor chamba. O dice, lo vas a lamentar toda tu vida y se dedica a chingar al otro o a sí mismo. O se quiere abrir las venas, en fin. Esto de las pasiones desata muchas respuestas. Mi compañero Andrés Ruemer, que es doctor en no sé cuántas cosas, pero es una persona cultísima. ¿Cómo lo desahogó? Pues aventándose otro libro, al fin que tenía pocos. Se echó un libro para tratar de exorcizar y vomitar todo ese dolor, para tratar de entender el porqué de la separación. Y surgió un libro simpatiquísimo. No, un imperativo de la generación Next. Por Andrés Ruemer. Y le incluyen algunas ilustraciones de Carlitos, de Charles M. Schulz, que en paz descanse. Muy chistoso porque en la contra el libro dice, el mejor libro escrito después de la Biblia. Esto lo dice Adán, autor de Eva. Inspiración sin límites, Ofra. Del show de Ofra. Next me cambió mi manera de ver el mundo en 180 grados. Robert Ramírez, autor de la generación Past. Es un imperativo para aquellos que quieran un buen masaje turco. Rebeca Juanes, masajista del spa Self Steam. Bueno, se lo quiso tomar a broma, pero pues la verdad es que sí le dolía. ¿Y qué creen? Es una obra luminosísima, dolorosamente clara. Para aquellos pues, que nacieron por ahí de los 90, 80 y algo, para que me explique yo. O sea, los que vinieron después de la generación X, que son, por ejemplo, yo, y que a ustedes les quisieron llamar la Y, no, pues son la Generation X. Y no manches. Sí, bueno, les voy a leer algunas partes, porque desgraciadamente este libro solo lo dio a los que lo conocíamos. A sus amigos. Pero ya la editorial está interesada en publicarlo y en cuanto lo vean, cómprelo. Así se entenderán ustedes o su novia o a quien tengan de esta especial edad. Y bueno, habla de cómo está muy crecida la autoestima de la generación Next, que de hecho cree que se lo merece todo, ¿no? Dice, por eso mereces la mejor casa, el mejor coche. Claro que sí, tú eres especial, mereces cosas especiales. ¡Viva la autoestima! Esto no solo es para estar en igualdad de circunstancias con el vecino, como lo hacían las generaciones pasadas. La virtud de los objetos caros es un lujo. El estatus aumenta tu identidad, te ofrece ser alguien. Actualmente existen muchísimos productos que abastecen los gustos del individuo. En lugar de prender la radio y escuchar lo que los demás escuchan, programamos nuestra propia música en un iPod y nos aislamos del mundo. Incluso elegimos nuestro propio sonido para el celular. En lugar de escoger entre 3 o 4 redes de canales, podemos diversificar canales dedicados a nuestros propios intereses. En vez de ver la televisión en vivo como todos los demás, vemos los programas diferidos en el momento que queremos. ¡Vive el individualismo! ¡Seamos únicos! Como todos los demás. Y hay una caricatura aquí de Peanuts. Está Lucy dando un zapatazo. Carlitos se le acerca y dice, oye, ¿cree que tu lema era vive y deja vivir? Y la otra se queda viendo el bichito que aplastó. Y se aleja diciendo, Lucy, en realidad eso no estaba viviendo. Y continúa. El individualismo también ha propiciado el incremento del consumismo. Las opciones de café en cualquier Starbucks en la Ciudad de México suman 77 combinaciones. Eso cuando él lo escribió, ¿eh? ¿Qué mejor forma de tener identidad como individuo?
De la ropa a los autos a las joyas, los productos para el consumidor están diseñados para exhibir los deseos humanos. De acuerdo con David Brooks, las compras, como todo lo demás, se han convertido en un medio de autoexploración y autoexpresión. Le pregunta a Carlitos a Lucy: ¿tomarás determinaciones para el año nuevo, Lucy? Y esta le grita: ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en mí? A mí me gusta como soy. ¿Qué me voy a cambiar? ¿Por qué debería cambiar, diablos? ¿Qué te pasa, Charlie Brown? Yo estoy muy bien así, no necesito mejorar. ¿Cómo podría mejorar? ¿Cómo? Te estoy preguntando cómo. Y se sigue despotricando. Conectémonos, pero no consintamos. Uy, esto es bien doloroso. Las conexiones se han agilizado gracias a la tecnología como el internet y los teléfonos celulares. Es muy fácil, puedes conocer infinidad de gente en la red y simplemente los llamas a sus celulares. El internet ayuda debido a la gran cantidad de sitios que ofrece para establecer conexiones. La mayoría accesan con solo un clic del mouse y pueden encontrarse fotografías junto con un pequeño perfil del postulante. El cambio más notable de esta generación constituye una desconexión entre sexo y envolvimiento emocional. Un artículo reciente de Benoit Denisel Lewis, del New York Times, describe el nuevo pasatiempo de establecer conexiones o de mantener relaciones sexuales sin compromiso. Las citas y relaciones entre novios desaparecen. Vivimos en un mundo de redes, de conexiones que se desconectan fácil y fríamente, no de relaciones que perduran y se sienten. ¡Uy! ¿Les suena conocido? Hoy nos podemos desconectar fácilmente de los amigos y de las relaciones humanas. Desconfiamos todo el tiempo de estar relacionados y particularmente nos encontramos apaniqueados de estar relacionados para siempre. Por no hablar de eternamente. Porque tememos que dicho estado nos confronte con el temor de la palabra aburrimiento y ocasione tensiones que no podamos soportar. Peor aún, puede limitar severamente nuestra libertad, nuestros proyectos de vida, nuestra individualización. Hoy las relaciones oscilan entre la fantasía y la pesadilla. Y no hay forma de saber en qué momento se convierte en el rostro opuesto. En la generación Next, las relaciones son sinónimo de ambivalencia. ¿Qué tal? Necesito terapia, yoga, coaching o flores de Bach. No es raro que, como señaliza Sigmund Bauman en Amor Líquido, las relaciones son uno de los motores principales del actual boom de las terapias. Su grado de complejidad es tan denso, impenetrable y enigmático que un individuo rara vez logra descifrarlo y desentrañarlo por sí solo, continúa Bauman. Lo que esperan escuchar de boca de ellos, los terapeutas, es cómo lograr la cuadratura del círculo, cómo comerse la torta y conservarla al mismo tiempo, cómo degustar los dulces delicias de las relaciones evitando los bocados más amargos y menos tiernos, cómo lograr que la relación les confiera poder sin que la dependencia los debilite, que los habilite sin condicionarlos, que los haga sentir plenos sin sobrecargarlos. No mames. Por supuesto, los terapeutas están felices porque no se les acaba la chamba, pues simplemente no existe la posibilidad de lograr que un círculo se convierta en cuadrado. Pavor al compromiso. Esta nos gusta, señores. ¡Qué pavor! ¿Sabía usted, querido lector o lectora, que al comprometerse, por más que sea a medias, usted le está cerrando la puerta a otras posibilidades amorosas que podrían ser mejores? Es más, en el contexto costo-beneficio que nos cobija, las promesas de largo plazo no tienen lógica. Al igual que otras inversiones, suben, rinden, bajan, declinan. Por ende, si usted quiere relacionarse, será mejor que siempre tenga otra velita prendida. De hecho, si quiere que su relación sea plena, no se comprometa. Mantenga todas sus puertas abiertas permanentemente. Lo que sigue. Next. Lo que sigue. Next. Lo está esperando. Estrenemos relaciones. Bertrand Russell, en La conquista de la felicidad, nos muestra que en la generación Next, aburrirse es un pecado capital. Entretenemos al bebé desde que nace con caritas, videos, jueguitos, demás. La generación Next es adicta a estrenar para romper el aburrimiento. Cada mañana nos sorprendemos con nuevos y distintos placeres. Estrenemos ropa. Comestibles nuevos. Lugares trendy. Antros nuevos. Amigos nuevos. Pareja nueva. Todo nuevo.
¿No será como dice Ítalo Calvino en Los habitantes de Leonia, que probablemente el verdadero placer más que estrenar es expulsar, descartar, limpiarnos de impurezas recurrentes? En la generación Next, la gente expresa que su búsqueda auténtica y sincera es relacionarse y hacer pareja. Pero en realidad, ¿no estamos más bien preocupados por impedir que nuestras relaciones crezcan y perduren? ¿Cuál es la neta en la búsqueda de la gente Next? ¿Se busca realmente el logro de relaciones comprometidas tal como dicen? ¿O más bien desean mecanismos terapéuticos para poder deshacerlas sin perjuicio y cargos de conciencia? Uno siempre puede oprimir. La tecla delete. La expresión romántica del amor, hasta que la muerte nos separe, está definitivamente pasada de moda. Kitsch, proscrita. Hoy, la generación Next no aprende a enderse, sino a desprenderse del otro. Como lo expresa Eric Fromm en El arte de amar. En el amor individual no se encuentra satisfacción, sin verdadera humildad, coraje, fe y disciplina. Y luego agrega inmediatamente. Con tristeza que en una cultura en la que esas cualidades son raras, la conquista de la capacidad de amar será necesariamente un raro logro. Y lo mismo ocurre en una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos para su uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los resultados que no requieran esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución de dinero. En este tiempo, el amor compromiso está siempre al borde del fracaso. Nunca se adquiere la confianza suficiente para dar certidumbre y controlar la ansiedad. El compromiso puede ser y suele ser tan aterrador como la muerte. De dicha forma, la seducción de enamorarse es avasallante y poderosa, pero también lo es el magnetismo que ejerce huir. A lo Next. Sexo zodiacal. Las relaciones sexuales en la generación Next nada tienen que ver con el largo plazo. La seducción de compartir la cama brota de la nada y no necesita golpear varias veces a la puerta para que se le permita entrar. Simplemente comprobar el código postal, el estatus maleado, la compatibilidad de los signos del zodiaco y ya hay un avance significativo. Satisfacer los impulsos, compensación instantánea, implica dejar la puerta abierta a otras posibilidades románticas, que tal vez puedan ser más sorprendentes y entretenidas. En nuestro mundo, si los productos no son plenamente satisfactorios, es factible tirarlos y cambiarlos por otros que uno espera sean más satisfactorios. Pero aún en el caso de que el producto cumpla con creces lo prometido, ningún producto es de uso permanente, como describe Sigmund Bauman en Amor Líquido. Después de todo, autos, computadoras o teléfonos celulares perfectamente usables y que funcionan relativamente bien van a engrosar la pila de desechos con pocos o ningún escrúpulo en el momento en que sus versiones nuevas y mejoradas aparecen en el mercado. Es que en la generación Next, la relación es como cualquier transacción. Costo-beneficio, traída a valor presente y guiada por lo que te deja al final. Uno le dedica tiempo, sacrificio y dinero que hubiera podido destinar a otras relaciones o propósitos. Y como cuando uno compra acciones, se conservan por el tiempo que prometen aumentar su valor y se desprende uno de ellas cuando las ganancias empiezan a disminuir o cuando otras acciones prometen un ingreso mayor. Lo mismo sucede en las relaciones de la generación Next. Pero me pregunto, nos dice Andrés Ruemer, autor de este libro, ¿a quién se le ocurriría exigir un juramento para toda la vida referente a las acciones que compró en la bolsa? Todo está en tu mente. La terapia fácil aparenta resolver la crisis existencial de la generación Next. Hablamos de mejorarnos a nosotros mismos, como si al ser se le pudiera dar una nueva capa de pintura o impermeabilizar. Poseemos libros de autoayuda como si el ser pudiera recibir donaciones deducibles de impuestos. Las librerías están repletas de manuales dirigidos a cómo ganar amigos, recuperarse de un amor ilusorio, mejorar tu imagen, vender tu verbo, pensar positivamente y curar tu alma. Parecer es ser. De hecho, hemos equiparado el vernos bien con sentirnos bien y hacemos cualquier cosa para lograrlo y ser felices. La controvertida serie televisiva de Fox llamada The Swan, el cisne, justifica las caras y dolorosas cirugías de sus participantes, alegando que estos se sienten bien consigo mismos.
Cada día a más gente y más gente se le realizan cirugías plásticas de nariz, rinoplastia, implantes de busto y una larga lista de procedimientos como inyecciones de botox para disimular las arrugas, ahí nomás, aumento de labios. El depilado de cejas se ha convertido en requisito cotidiano para casi cualquier mujer. Y la moda de hoy en día es suficiente como para no extrañar las mallas y camisetas grandes de principios de los 90. Con la aparición de lo metrosexual, mayor cantidad de hombres se enfocan hacia su apariencia física. Y sí que aburrirse es un crimen, pero hoy le voy a parar hasta aquí. Y pues no se pierdan la próxima entrega de este libro de Andrés Roemer. No, un imperativo de la generación Next, muy probablemente la tuya. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Acast powers the world's best podcasts. Here's a new season we recommend. An international mystery with a growing demand for answers. Jamal Khashoggi was his country's most prominent journalist, writing for one of America's premier newspapers. What happened to him inside the Saudi consulate in Istanbul was shocking. But there is much more to the story that you've never heard, and one big question still outstanding. There has not been any justice. I'm wondering why they killed Jamal. This was the result of a real-life conspiracy. And at the center of it all, a world-famous journalist whose career was marked by layers of contradictions and secrets. If somebody sits across from you and tells you that Jamal told them everything, they're 100% lying to you. A new season of Yahoo News' Conspiracy Land, The Secret Lives and Brutal Death of Jamal Khashoggi. It turns out, some conspiracies are real.